¿Usted conoce la ordenanza 12090? Es tremendamente larga, clara y taxativa respecto de lo que se puede y no se puede hacer con la publicidad en la vía pública. Bueno, y por eso mismo es que desde el centro comercial están solicitando que esta ordenanza se cumpla. ¿Para qué? Para que cada vez que hay una campaña, los distintos candidatos no ensucien tanto la ciudad. No me ensucies con tu campaña. Es el lema que impulsan desde el centro comercial, donde solicitan a los partidos políticos que respeten los espacios públicos de avenidas y calles comerciales, manteniendo el orden y la limpieza. Una iniciativa del centro comercial y de las asociaciones de distintas calles y avenidas que conforman nuestro centro comercial. En realidad estamos todos preocupados por la campaña, esta campaña política que va a durar hasta octubre, no solo preocupado cívicamente, sino por las consecuencias que puede traer esto para la ciudad, en el sentido de que ayer nomás tuvimos una tormenta fuerte y veíamos una serie de bocas de tormenta tapadas con folletos de la propaganda electoral. Lo que pretendemos es que, y así lo estamos haciendo saber a las distintas manifestaciones políticas, a los distintos interlocutores de los partidos, que tenemos que colaborar todos para mantener no solo limpia y atractiva la ciudad, sino que esta campaña sea lo más aceptable, que se puedan cumplir las ordenanzas y que en definitiva la ciudad pueda resistir una campaña prolongada que vamos a tener de 6 meses y una vez más. La cartelería política ya es visible en toda la ciudad, por lo que los comerciantes esperan que se respete la ley que regula la propaganda electoral durante y post campaña. Nosotros adherimos totalmente a esta iniciativa del centro comercial porque nos parece muy buena la idea de cuidar nuestra ciudad, la limpieza y el orden. Nosotros en la avenida tenemos un problema con el Puente Negro que ya se está solucionando, pero bueno, es un lugar nuestro y que deseamos que no lo contaminen. Además, la pegatina y los folletos, todo lo que nos ensucia nuestra ciudad. Así que adherimos totalmente a esta campaña y vamos a colaborar para que esto siga y podamos entre todos cuidar nuestra ciudad. En realidad lo que se está buscando es que se cumplan con la ordenanza vigente, que ya de por sí son bastante más permisivas que para cualquier particular, pero a veces con ese tipo de colocaciones el problema es la seguridad. Igualmente en los canteros centrales, que a veces se colocan, caso Peñalosa, caso puede ser Boulevard, que quedan flameando, después lo van a ver en alguna imagen. Y han ocurrido muchos accidentes debido a eso. Y el tema de pegatinas, sí, porque también el mobiliario se ve afectado y después, bueno, quedan esos problemas que después no se resuelven. Caso cuando terminan las campañas también, lo que pasa con los alambres y todo el resto que queda campaña tras campaña, el problema que tenemos, como decía, con el mobiliario que queda muy dañado y deteriorado.